Unos cuantos segundos damos inicios a la vitamina de este día. Así que saludamos a todos los que ya están conectando. Buenos días, Marisol. Buenos días, Leti. Buenos días, Liz. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Hoy es un día especial para nosotros, los oblatos de María Inmaculada. Hoy, en este día, el Señor llamó a nuestro fundador al cielo, a nacer a la vida eterna. Y este es el día de San Eugenio de Massenod, patrono de las familias disfuncionales. Y yo creo que si hablamos de familias disfuncionales, pues estamos hablando, yo podría decir y asegurar casi que todas las familias tienen una cierta disfuncionalidad. Vivimos en una sociedad disfuncional, por lo tanto nuestras familias han crecido de manera disfuncional, ya sea por diferentes circunstancias en la vida. Una, sin lugar a dudas, puede ser las adicciones que provocan mucha disfuncionalidad en nuestras familias. A veces la manera en la cual crecimos, porque de una manera u otra todos hemos sido heridos. Y por lo tanto todo se ve reflejado en la familia. En los divorcios, San Eugenio de Massenod fue hijo de padres divorciados. Y por eso se conoce como patrono de las familias también divididas. Patrono de las familias disfuncionales, en las cuales a veces los intereses económicos pues pueden ser parte. A veces las situaciones de vida que se viven nos llevan a crear una familia disfuncional. Familias que, les digo, a lo mejor en un gran porcentaje pues se vuelven disfuncionales por la situación del alcoholismo, de las drogas u otro tipo de adicciones que se crean, que a veces van destruyendo y van dividiendo las familias. Sin lugar a dudas que es bueno recurrir a San Eugenio como patrono de las familias disfuncionales para que nos ayude en nuestras familias a mejorar, a hacer algo diferente. Yo creo que, bueno, yo vengo de una familia disfuncional y me imagino que en su mayoría, pues también, por eso casi me atrevo a asegurar que casi todas las familias son disfuncionales. Pero bueno, yo creo que no es quedarnos y decir, bueno, pues ya soy una familia, somos una familia disfuncional y ya no podemos hacer nada. Yo creo que así como San Eugenio, que a través de su vida fue descubriendo la voluntad de Dios, fue conociendo lo que Dios quería de él y transformar su entorno, y transformar desde su entorno al mundo entero, fundando a los Oblatos de María Inmaculada. Así que en este día, pues queremos exaltar y alabar a Dios por ese gran don para la iglesia y para el mundo, a través del carisma de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Y en este día, en algunas partes del mundo, y se puede decir que oficialmente es el día de la Ascensión del Señor. En nuestra arquidiócesis de Los Ángeles, esta solemnidad se pasa para el domingo, así que no podremos a lo mejor en este día celebrar eso, pero vamos a celebrar la solemnidad o fiesta de manera especial, la de San Eugenio de Massenod. Ayer les decía que a lo mejor si es posible que pudieran pasar a la oficina para recoger, porque
El día de hoy, antes de la misa, después de las vísperas, vamos a hacer la novena a San Eugenio, por más vocaciones y por las familias disfuncionales. Así que si tienen tiempo, pasen a la oficina en la parte de afuera. Allí están, está un bonchezón que parece que nadie ha venido a recoger. Entonces, bueno, pues a lo mejor quienes gusten y pueden llevarse cuantas necesiten, ¿verdad? Tenemos suficiente, al parecer todo va a ser, todos los folletos están en español, no tenemos folletos en inglés vamos a utilizar a lo mejor solamente un folleto porque después de la misa se haría la novena a San Eugenio en inglés. Bueno, pues en este día queremos felicitar a todos los Eugenios. Yo creo que, bueno, el fundador tenía varios nombres, se llama Carlos José Eugenio de Maceno. Entonces Carlos José Eugenio, pero bueno, lo conocemos más por Eugenio. Así que felicitamos a todos los Eugenios en este día. Y bueno, también el día de hoy con la fiesta de la Ascensión, pues empieza la novena, se puede decir de una manera u otra, la novena al Espíritu Santo. Que ayer contando los días, creo que es más propio que empiece el día de mañana. Así que mañana yo creo, empezaremos con esta novena, ya aquí tengo algunas maneras de seguir esta novena de día a día. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo creo que si hay algo que a lo mejor Eugenio de Massenot experimentó en su vida fue la influencia del Espíritu. El Espíritu que siempre quiere llevarnos, quiere conducirnos a lugares donde Dios está. El Espíritu que quiere rescatarnos de donde estamos tumbados. El Espíritu que busca redimirnos. El Espíritu que busca santificarnos. Por eso yo creo que a partir de ahora es bueno invocar al Espíritu Santo. Invocar de muchas maneras para que venga, para que nos llene con la fuerza de su Espíritu y transforme nuestras vidas, especialmente nuestras familias disfuncionales. Nuestras vidas que pueden ser disfuncionales. Y el problema es eso, mis hermanos. Podemos venir a una familia disfuncional, pero la situación es de que crecemos, formamos otras familias o formamos otras comunidades y por nuestra disfuncionalidad también se vuelven comunidades disfuncionales. Y por eso yo creo que el problema que a veces se vive en la iglesia, ¿verdad? Y no estoy diciendo de la iglesia en sí, porque la iglesia es la esposa de Cristo, siempre pura, siempre santa. Pero a los miembros, a veces por nuestras disfuncionalidades, hacemos que también los grupos se vuelvan disfuncionales. Y por eso a veces hay situaciones lamentables o tristes que suceden, ¿verdad? Que divisiones, chismes, búsqueda de poder, querer dominar, querer controlar, por nuestra propia disfuncionalidad. Y digo, y sucede en todos los niveles. Y el problema es que como venimos de una familia disfuncional, formamos otra familia, otros grupos, otras comunidades y las hacemos disfuncionales. Y les digo, y no es para que a lo mejor también solamente digan, ah, pues ya todo está disfuncional, pues ya, tenemos que lamentable y solamente lamentarnos y a veces solamente crear más disfuncionalidad, sino significa reconocer esta disfuncionalidad para poder transformarla. Bueno, el primer paso de Alcohólicos Anónimos en este libro, ¿cómo se llama? El libro azul, que el primer paso dice reconocer que estás mal para poder cambiar. Si no aceptamos, si no se reconocemos que vivimos una realidad que no es correcta, nunca vamos a transformar porque siempre van a decir, bueno, yo estoy bien. Porque esa es otra de las cosas de las familias codependientes o disfuncionales, que siempre van a mostrar que siempre están bien, aunque por dentro, aunque las situaciones por dentro de la familia, pues no están tan bien como digamos. Hay situaciones en las cuales pues se vive la soledad, la tristeza, la humillación, se vive la baja autoestima, se experimenta momentos de ansiedad. Son situaciones que humanamente todos vivimos. Pero a veces en las familias disfuncionales se ve mucho más y en personas disfuncionales, que solamente pues, usamos una máscara, una careta, para poder mostrar al mundo que estamos bien, pero no estamos bien. Y por eso yo creo que
Necesitamos pedirle a esta fuerza del Espíritu que venga, nos transforme, nos posea, así como hablamos a veces de, como de posesiones, qué mejor dejarnos poseer por el Espíritu Santo. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones sean guiados por la inspiración del Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Mañana daremos inicio a la novena al Espíritu Santo y ojalá, bueno, y yo creo que a lo mejor y sí voy a hacer el esfuerzo para que sábado y domingo también hagamos esa novena porque necesitamos al Espíritu Santo. El día 31 de mayo es la gran solemnidad de Pentecostés. Y ayer les decía, no es que a lo mejor no tengamos el Espíritu, porque el Espíritu lo recibimos en plenitud en el bautismo y lo reafirmamos o lo confirmamos con la confirmación. Pero siempre necesitamos renovarnos en el Espíritu, dejarnos hundir, sumergirnos en el Espíritu Santo, así como nos sumergieron en nuestro bautismo, volver a sumergirnos una vez más en el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo creo que pidamos en este día pues a San Eugenio que transforme nuestras vidas, que las llene, que les dé otro sentido nuevo, que Él interceda. Él no es Dios, Él es un santo, y por eso en la teología de nosotros, la católica, decimos los santos, pues son compañeros que nos ayudan, porque ellos alcanzaron los méritos por su vida de compartir esa santidad de Dios. Así que ellos que intercedan por nosotros, por eso pedimos a San Eugenio, que es patrono de las familias disfuncionales, que transforme la disfuncionalidad de nuestras familias y la de nuestro interior, porque le digo, a veces las situaciones de que cargamos nosotros la disfuncionalidad y la llevamos a cualquier grupo que pertenezcamos. Igual, a veces, digo, pues se da en todo, les digo, porque a veces también nosotros, aún siendo sacerdotes, traemos nuestra disfuncionalidad y creamos comunidades disfuncionales. Las religiosas también, a veces hay comunidades religiosas con mucha disfuncionalidad. Les digo, y no es para lamentarnos, es para reconocerlo y para transformarlo, para orar, para que el Espíritu de la verdad rompa las cadenas, rompa las ataduras que nos limitan, que no nos dejan ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Bueno, me emociono con esto del Espíritu Santo, me emociono con esta energía, esta fuerza de nuestro fundador, San Eugenio de Mazenod. Y bueno, pues pidamos al Señor pues que nos conceda siempre esta gracia de poder amarlo, de poder vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo al Espíritu. Vamos a hacer nuestra vitamina del día de hoy, en este jueves 21 de mayo, que es fiesta de San Eugenio, y vamos a hacer la vitamina como si fuera el día de la Ascensión, porque bueno, el domingo no vamos a tener vitamina, pero esta es una solemnidad muy grande, el día de la Ascensión del Señor. Así que vamos a hacerla para sumergirnos desde ahora en esta solemnidad y poder vivirla de anticipada y unirnos a lo mejor a la Iglesia Universal y unirnos a las diferentes diócesis que sí celebran este día de la Ascensión. Pues nos disponemos a tomar esa vitamina. Cuando tomamos una vitamina, que en su mayoría son cápsulas o pastillas, tenemos que abrir la boca para que pueda entrar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Así también, abramos nuestra vida para que así pueda entrar el Señor, porque si nos cerramos, si cerramos al Señor nuestra vida, Él por más que quiera, como dice el Apocalipsis, estoy en la puerta y llamo, esperando que me abras. No, Dios no puede forzar muchas de las veces. Yo creo que a veces Dios forza porque quiere salvarnos,
Pero a veces Él es paciente y espera que nosotros tomemos la iniciativa. Así también abramos nuestra vida para que podamos hacer que entre la vitamina del alma, que es la oración, que es Dios mismo, que es la gracia de Dios para que nos transforme. Nos disponemos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús asciende a los cielos, eterno es su amor. Alabad al Señor todas las naciones, ensalzadlo todos los pueblos. Su amor hacia nosotros se ha manifestado misericordioso. La fidelidad del Señor es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los seres humanos. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, hombres sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva, y al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado, vosotros sois mi cosecha, el Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea, vosotros marcáis mi hora. Comienza vuestra tarea. Amén. Un himno propio de la ascensión, y yo creo que ciertamente, así como dice, no es que Dios con la ascensión dejó la tierra, no es que ya se olvidó de nosotros, porque aquí Él deja todas sus enseñanzas, deja su presencia, deja su espíritu. En alguna de las lecturas de estos días hemos escuchado, es conveniente que yo me vaya porque si no me voy no podrán recibir el Espíritu. O diría también otra parte, yo me voy pero les enviaré un paráclito. Entonces yo creo que es el Dios que se va pero se queda. No nos abandona, no se va de la tierra. Él está aquí en medio de nosotros. Y yo creo que esto, y dice, me encanta como dice, lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. Lo que parece que ya se va, es un regreso, es una cercanía mucho más grande. A veces yo creo como cuando nuestros seres queridos que mueren, parece que se van, pero se quedan más presentes. Porque ya no el cuerpo ya no lo limita, ya es el espíritu que se mueve, que está en medio de nosotros, en la presencia de Dios. Y dice, al irme se va conmigo la cautividad cautiva. En esta ida del Señor también se va todo lo que nos cautiva, todos los que nos mantienen oprimidos. La muerte en sí, la muerte eterna. La muerte eterna ya no tiene cabida. Ya ahora se va con el Señor. Digo, es común decir, porque ahora ya viene la vida eterna. Y dice, el cielo ha comenzado en ustedes, con ustedes, mi cosecha. Y el Señor ya los ha sentado conmigo a su derecha. Esa es una de las promesas de Dios, donde a través de nosotros Él va a seguir sembrando. Y también Él nos promete estar a la derecha junto a Él. Jesús asciende a los cielos, es sentado a la derecha y nosotros estaremos con Él. Y bueno, dice, ustedes marca mi hora, comienza su tarea. Porque Jesús asciende, pero empieza nuestra labor. Hasta cierto punto, Jesús termina su labor en la tierra como humano, como hombre,
como ser de carne y hueso, ahora empieza nuestra labor de nosotros, juntamente con Él, con su fuerza, con su gracia, lógicamente. Ahora empieza nuestra tarea. La ascensión es lo que nos invita a que no nos quedemos de brazos cruzados y mirando al cielo. Hagamos nuestra labor, nuestra tarea. Hacemos el Salmo 148. Alabad al Señor en el cielo, alabadlo al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes, también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me imagino que se dieron cuenta que la palabra que se repite es alabad, 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 alaben. Y dice, pues todos prácticamente, alabad al Señor en la tierra, en el mar, el rayo, el granizo, la nieve, la bruma, el viento, los montes, las sierras, árboles, cedros, fieras, animales domésticos, reptiles, pájaros, reyes, pueblos, príncipes, jefes, jóvenes, doncellas, viejos, niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Que nuestra vida sea es una continua alabanza. Que todo lo que existe, desde lo más diminuto hasta lo más grande que existe, que pueda alabar al Señor. Porque dice su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles. Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida tiene que ser una continua alabanza, que nuestra vida tiene sentido, tiene mayor sentido y a veces acrecenta el vigor de nuestro día cuando empezamos a alabar al Señor. A veces podemos empezar el día quejándonos, pero ¿por qué no empezar el día alabando, agradeciendo? Eso cambia el clic, cambia el sentido, cambia nuestra actitud. Que en vez de levantarnos y decir, híjoles, otra vez. Y a veces yo creo que empezamos con no tan buenas noticias, o a veces empezamos con situaciones pues un poco complicadas de enfermedad, de dolor, de estrés, de preocupación, pero empecemos alabando al Señor. Eso transformaría nuestra actitud, transformaría nuestro día. Alabemos al Señor. Escuchamos la lectura de Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un sacrificio, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Como una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que Cristo ofreció por los pecados un solo sacrificio, el sacrificio de la cruz. Y eso le permitió a Él
resucitar y estar sentado a la derecha de Dios. Y esto también, este solo sacrificio en la cruz, que es uno de los signos de los oblatos, que cargamos una cruz con nosotros. Dice, con este solo sacrificio, también espera el tiempo hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Aquí, que estén sus enemigos en los pies y él encima, el estrado. Por lo regular, los reyes tenían un estrado donde ponían los pies para no cansarse, para que no estuviera tan pesado el cargar las piernas, sino que se sostuvieran sobre algo. Hasta que sus enemigos sean como estrado de sus pies, como una sola ofrenda perfeccionada para siempre a los que van siendo consagrados. Y consagrado no solamente habla de sacerdote, ni religioso, ni religiosa. ¿Quiénes son los consagrados? Todos los bautizados. En el bautismo todos fuimos consagrados para Dios. Y por eso con este solo sacrificio, Dios nos va a seguir perfeccionando en Él. A todos los consagrados nos va a ir perfeccionando en su gracia por este solo sacrificio. Y por eso Él ahora, con la fiesta de la Ascensión, Él sube a la derecha del Padre. Respondemos a la lectura. Cristo subió a lo alto llevando cautivos. Aleluya, aleluya. Cristo subió a los cielos, subió a lo alto llevando cautivos. Aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, nos sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesucristo ha subido a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Digamos, Cristo elevado al cielo, escúchanos. Por todos los pastores de la iglesia, haz que sean fieles al mandato recibido del Señor de anunciar la buena noticia a todos los hombres y mujeres. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Por todos los miembros de la iglesia, para que no olvidemos que Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Por todos los que trabajan en medios de comunicación de la iglesia, para que con competencia profesional puedan dar testimonio de su fe y servir a la verdad. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Por todos nosotros que contemplamos con gozo a Jesús sentado a la derecha del Padre, para que la esperanza que nace en nosotros nos impulse a la caridad hacia el prójimo. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Pues en este día de San Eugenio pedimos por los oblatos de María Inmaculada, para que haya más vocaciones, para que el fuego del Espíritu que inspiró a San Eugenio pueda ser el fuego que también
Inspira a cada uno de los oblatos a vivir nuestra vocación de manera apasionada por el reino de Dios. Roguemos al Señor. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Pedimos pues por este fin de la pandemia, por esta situación que estamos viviendo, que el Señor permita que pronto, a través de diferentes medios, a través de las diferentes personas que puedan hacerlo, o si no, la gracia de Dios, que también lo puede todo, que podamos vivir algo diferente, algo nuevo, roguemos al Señor. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Pues por todas las familias en este día de San Eugenio, patrón de las familias disfuncionales, para que puedan superar todas estas dificultades, todas estas cosas que limitan, todas estas cosas que esclavizan, todas estas cosas que condicionan a la vida de la familia, para que pueda haber una realidad nueva, para que nuestra sociedad también deje de ser disfuncional, o al menos reconocer esa disfuncional y poder transformarlo poco a poco. Que el Señor conceda su gracia pues a todas las familias, especialmente aquellas que sufren de mayor impacto esta disfuncionalidad, roguemos al Señor. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Pues ahora en silencio, mis hermanos, ofrezcan sus propias necesidades e intenciones. Por esas necesidades roguemos al Señor. Cristo elevado al cielo, escúchanos. Pues con esta confianza de que Jesús está a la derecha del Padre, que intercede por nosotros, que nos ayuda, hacemos esta oración, que también por la intercesión de San Eugenio, oremos al Padre con confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que llamaste a San Eugenio de Massenod para servir a tu iglesia en tiempos difíciles, en el poder de tu Espíritu, Él volcó su amor sobre los pobres y los abandonados. A fin de llevarles tu buena nueva, fundó a los misioneros oblatos de María Inmaculada y los envió hasta los confines de la tierra. Por su intercesión, fortifica nuestra esperanza en tu paternal conducción. Haznos experimentar en todas nuestras necesidades tu poder espiritual. Obsequia a tu iglesia, celosos misioneros. Transfórmalos en testigos de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a nuestra Madre María en este mes de ella, para que ella interceda también por nuestras necesidades. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En este día de felicidad para nosotros, ¿va? Y que a veces la felicidad se contagia. Cuando hay una persona triste, contagia a los demás. Muchas de las veces, ¿verdad? Cuando hay una persona que es pesada, nomás llega y se siente la pesadez, ¿verdad? Cuando hay una persona que viene entusiasmada, contagia a los demás de su entusiasmo. Y yo creo que si una persona llega y sonríe, pues también. Si una persona es optimista, contagia a los demás. Si es pesimista, pues también contagia a los demás. Quiero que hagamos
Estoy pensando hacer dos pequeñas reflexiones, porque son cortitas, que nos ayuden. Dice oración por las sonrisas, porque yo creo que necesitamos sonreír más, estar más felices, carcajear más, inundar este mundo de mayor alegría, porque de por sí a veces ya está lleno de mucho pesimismo, de muchas cosas que nos pueden hacer tristes. Pero carcajemos, a veces mírense al espejo y ríanse ustedes mismos, ¿verdad? No sé, necesitamos reír y sonreír más. Dice esta oración con las sonrisas. Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. Que mis ojos sonrían diariamente por la salud y la amistad de mi familia y de mi comunidad. Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos. Que mi boca sonría diariamente con alegría y regocijo de tus trabajos. Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas. Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Amén. Según este autor, fue una oración hecha por la Madre Teresa de Calcuta. Y yo digo, pues sí, necesitamos sonreír más, que pedir al Señor que dibuje sonrisas en nuestro rostro de gozo para que bendiga a los demás, para que por la riqueza de la bendición que Dios nos da, que nuestros ojos sonrían, fíjense, nuestros ojos sonrían, porque a veces la sonrisa no solamente es de aquí, sino que también nuestros ojos sonríen de una manera u otra. Que nuestros ojos sonrían, que nuestro corazón sonría y que nuestra boca sonría. Vamos, que nuestros ojos sonrían, que nuestro corazón sonría y nuestra boca sonría, sino que es como que todo nuestro ser sonría. Necesitamos sonreír más. Que dice para que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que me brindas. Quiero hacer esta pequeña también meditación. Dice, sé joven. Dice, la juventud no es una etapa en la vida, es un estado mental. Es temple de la voluntad, cualidad de la imaginación, vigor de las emociones. La gente envejece solo cuando abandona sus ideales. Tú eres tan joven como tu fe, tan viejo como tus dudas, tan joven como tu confianza en ti mismo, tan viejo como tus temores, tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desesperación. Cuando tu corazón esté cubierto con las nieves del pesimismo y el hielo del escepticismo, entonces y solo entonces habrás envejecido. Ciertamente, como dicen, viejos los cerros y reverdecen, ¿verdad? Y a veces el cuerpo, como dicen, el pellejo se arruga, pero el corazón permanece joven. La juventud no es una etapa. No es como que, ah, bueno, ya llegué a cierta edad, ya no soy joven. Podemos seguir siendo joven. Dice, la juventud es un estado mental, es un temple de la voluntad, cualidad de la imaginación y vigor de las emociones. Por eso no nos sintamos viejos. Porque la gente dice solamente envejece cuando abandona sus ideales, cuando la gente dice ya, ¿para qué lucho? Ya tengo lo que necesito. O a veces ni tiene lo que necesita, pero ya se rinde. Y dice, es tan joven como tu fe, tan joven como tu confianza en ti mismo, tan joven como tu esperanza. Pero puede ser tan viejo como tus dudas, tan viejo como tus temores y tan viejo como tu desesperación. Si cubrimos nuestro corazón de pesimismo, de escepticismo, de rencor, de amargura, ya entonces sí estaremos envejeciendo. Ojalá Dios permita que no envejezcamos, que permanezcamos con una actitud mental, con una cualidad de nuestra vida, con una actitud
de nuestro corazón siempre joven. Aunque tengamos 50, 60, 70, 80, 90 años, que sigamos siendo jóvenes de corazón. Porque ahí necesitamos tener ideales, tener fe, tener confianza en sí mismo y tener esperanza. Que sigamos y seamos siempre jóvenes, jóvenes para el Señor. Porque el Señor es siempre joven, el Señor Jesús es luz nueva, es vida nueva, no vida vieja. No luz vieja, no todo viejo, es todo nuevo lo hace Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta noche a las 7 de la noche tenemos una misa solemne en honor de San Eugenio. Así que los esperamos a las 7 de la noche en este canal. En parroquia de San Eugenio, no, parroquia, ya, parroquia de San Eugenio, parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Que tengan feliz día. El Señor ha resucitado y ha ascendido al cielo. Aleluya, aleluya. Gracias a todos. Feliz día.